¿Preparados? Prueba audio y vídeo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Con una preparación un poco exagerada. Con un contingente de aviones y barcos que parece el desembarco en Normandía, esperamos el descenso de la gloriosa nave espacial que bla, 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 bla. ¿Ok? ¿Está bien? Luego en el momento justo intervengo yo. ¿Va bien? ¿Me oyes? ¿Me oyes bien? ¿Qué más quieres saber? El helicóptero está dispuesto para recoger a la nave espacial. ¿Lo tienes en imagen? Sí. Oye, ¿qué ha hecho el comandante del Baltimore? Y yo qué sé, nosotros estamos a lo nuestro. Ok, fin de la prueba. Vamos dentro de la cápsula. Oye, no te olvides de poner el rótulo de imágenes de archivo, si no la gente cree que son nuestras. Tenla preparada, esa imagen tiene mucho impacto. Si pasa algo mientras emitimos y nos vemos en apuros, la pones. Es muy espectacular, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ok, está bien. Ahora, dame el estudio. Ya lo tienes. Oye, estoy preocupado. Esa imbécil puede hacernos la puñeta. No ha venido y estamos a punto de salir al aire. ¿Qué hago? Pues si no llega a tiempo, lo hacemos sin ella. Consiguen restablecer contacto por radio con la nave. Roy está. Se ha perdido de forma repentina, pero no se alarmen. Podría estar motivado por el impacto sobre las capas más densas de la troposfera. Mientras tanto, contestaremos a las llamadas de los oyentes, que nos preguntan por qué, para un acontecimiento que hoy día es casi habitual, todas las emisoras de radio y televisión de San Diego han preparado esta transmisión en directo. Están entrando en los estratos altos.
Dame el bolso. Toma. Hazlo bien, ¿eh? Adiós. Adiós. Ah, señorita, venga, venga. Estaba impaciente. Vamos a empezar. Lo siento. No, no se preocupe. Lo importante es que haya llegado a tiempo. ¿Lista la jirafa? Jirafa en posición. ¿Preparado el estudio? Un momento, compruebo la luz. ¿Ha traído las diapositivas? Sí, aquí están. Muy bien, llévalas al croma aquí. Mary, tiene mucho brillo en la cara. Voy a secársela. No, no, gracias. Tengo clines en el bolso. Un momento, un momento. Quitad eso que está encima de la mesa. Gracias. ¿Queda algo? No, nada más. ¿Listo por mí? Por mí también. Hola. Hola, ¿qué hay? Joe, cuando se pose en el mar, hazme una señal. Así puedo cortar. Bueno, estamos listos. Muy bien. Pincha el croma aquí. Diapositivas de la gruta. Lista, cámara 1. Estamos en el aire. Aquí estamos. Hola. Todos miran hacia el espacio, ¿verdad? Esperan que dos muchachos bajen del cielo y que se hundan en el mar delante de nuestros ojos. Esos dos muchachos han costado muchísimo dinero. Piensen en el consumo de carburante. En cambio, hay otros exploradores que no gastan una gota de gasolina. Por esta razón, mientras todos están pendientes de lo que pasa sobre nuestras cabezas, nosotros queremos hablarles de algo que no cuesta un céntimo y que ocurre bajo nosotros, en las entrañas de la Tierra. Tenemos con nosotros a una famosa espeleóloga, una joven compatriota y muy bonita además, Thelma Joyce. Bien, pincha la 2. Hola. Thelma, díganos, ¿por qué una mujer tan guapa como usted, en lugar de andar por ahí viendo escaparates, se va de paseo por las cuevas? Por ahora, en una cueva, incluso en horas punta, hay mucho menos tráfico. Cierto. Oiga, sabemos que la última expedición ha sido muy interesante. Yo estoy en un grupo que se ha formado hace poco. Pero estamos muy unidos. Por eso hemos podido bajar a la cueva que ven a nuestra espalda. Está en una garganta de la Montaña Negra, en Colorado. Tendrá unos 2 millones de años. ¿Qué? ¿2 millones de años? Hay ruinas aún más antiguas que Jacqueline Kennedy. Pínchalo. Bromas aparte, fue muy difícil llegar. 3 días de escalada. Sus compañeros estarán viéndola ahora. No, se están preparando. Tenemos una reunión en una bolera. ¿Una bolera? Un campamento base muy raro. ¿Y esta vez qué tipo de cueva explorarán? ¿Una cueva de cuántos miles de años? De... Sí, ¿cuántos milenios puede tener esa cueva a la que van? O quizá, ¿cuántos millones de años? ¿Se siente mal? ¿Me oye? Conteste. ¿Preparado, Telecine? Perdonen ustedes, pero nuestra amiga espeleóloga está acostumbrada al aire rancio de hace millones de años. El aire puro le sienta mal. Pincha, Telecine. Entra, Telecine. ¿Estoy fuera? Sí, hemos metido Telecine. Señorita, ¿qué le pasa? Hable. Los cámaras en su puesto. Podemos seguir en cualquier momento. Sonido también en su puesto. Y tú también, Billy. ¿Preparado? Thelma, ¿qué te ha pasado? Lo de siempre, Roy. A ver, los astronautas. Sí, vamos. Ok, listo el rótulo. Claro, si no ponemos imágenes de archivo, no se dan cuenta de que esto es el amerizaje del año pasado. ¿Qué puede ser? No lo sé. Me ha dado, no sé. Trae su bolso. ¿Cómo está? Algo mejor. ¿Quiere tomar algo? No, gracias. Ya ha pasado. Si quiere, podemos seguir. Joe, si quieres, podemos seguir. No, gracias. Van a amerizar. Sabe, Thelma tiene una sensibilidad especial. Percibe las cosas a distancia. Ah, telepatía. ¿Estás mejor? Sí. ¿Pudo arreglarlo? Claro, no se preocupe. Suerte. Lo siento. Adiós. Adiós. Gracias. Lista la unidad móvil. Adelante. Muy bien. Procura seguir al paracaídas hasta que se abra. Tenemos ya preparados para el lanzamiento.
ahí. Hasta luego. Hola. Hola, visionaria. Hola. ¿Cómo estás? Mal. Los monstruos que te atormentan los inventas tú. Sí, ¿y qué hago? Nada, aguantar como hacemos todos. Palabras. No debes angustiarte tanto. Perdona, voy a calzarme. ¿Dónde está tu amigo? En el coche. ¿Te ayuda? Sí. Pero no basta, ¿eh? No consigue matar a los monstruos. Tú no eres la única que tiene problemas. ¿Y qué hago? Si me vuelve a pasar, ¿qué debo hacer? Pues nada, perdona, tengo que irme, es tarde. Esos temores que te asaltan de repente, esos monstruos que sientes a tu alrededor, es posible que existan de verdad, pero sean reales o imaginarios, te acompañarán toda la vida. ¿Moriré? Todos morimos. ¡Mamá, mira! ¿Qué es eso? Mira lo que he encontrado, una piedra azul. ¿Una piedra azul? A ver, es bonita. Adiós. Adiós. Hola. Hola. ¿Qué tal? Telma, en televisión parecías un cadáver. ¿Qué te pasaba? Nada. ¿Eh? ¿Dónde están nosotros? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde están nuestros amigos? Por ahí, en las pistas del fondo. Hasta luego. Ahí está. Telma, ¿cómo van las estalactitas? ¿Crecen? Vaya si crecen. Medio metro solo en 3.000 años. Vosotros dos siempre juntos, ¿eh? Envidia. Hola, chicos. Ah, hola. ¿Qué tal aquí? Hola. ¿Qué pasa, muchachos? Nada, ya ves. ¿Qué? ¿Quién va ganando? Ron va perdiendo, pero es una partida muy pobre. Ahora vais a ver. No, así de manera. La tienes perdida. Ahora verás, negro. Vete por ahí. ¿Quieres apostar, eh? $100, ¿te atreves? Venga, chicos, 10 cada uno. 10, 10, 10, 10. Vamos, darme la pasta. Toma. Me parece que vas a perder. Ten cuidado, ¿eh? Toma, negro. Vamos a verlo. Bueno, muchachos, ahora a repartir el botín. Oye, pasa. Bueno. Oye, ¿por qué un tipo como tú se pasa la vida en las cuevas, eh? Porque soy un topo. ¿Qué? ¡Un topo loco! ¡Música! Oye, Cliff, ¿está muy lejos? Unos 500 o 600 kilómetros. ¿Y qué más te da? Tampoco los vamos a hacer a pie, así que... Va
¿Vais bien? Yo sí. ¿Y los de atrás qué tal? Yo no, padezco claustrofobia. Está bien. Te buscaremos una cueva muy abierta. Antes de salir de la ciudad, para un momento entonces, hazte favor. ¿Para qué? Quiero comprar una cosa. Vuelvo enseguida. Bueno, yo voy a estirar un poco las piernas. ¿Por qué? ¿Te sientes mal? No, no, no. Quiero que me dé un poco el aire. ¡Bill! ¡Ya voy! Hola, Bill. Hola, Bert. ¿Qué quieres? Las velas. Habrán llegado ya, supongo. Ajá. Aquí están, de importación. Muy bien. ¿Qué te debo? $20. No es demasiado caro. Han subido. Con este papa nuevo se gastan muchas. Toma. ¿Algo más? No. ¿Por dónde vas de la novela? Me faltan 2000 páginas. ¿Qué le pasa? ¡Telma! ¡Telma! ¡Venga! ¿Vamos? ¿Qué te pasa? ¡Vamos! ¿Te estamos todos esperando? Vamos. ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras mal?
Ha producido preocupación y miedo el hecho de que al entrar los hombres rana en la cápsula no encontraran el menor rastro de los astronautas. ¿Queréis? Don't forget that I'm a man, and a man who loves you so much. What have you got to lose if you just decide to stay? Please don't go, sit down, and have a thought before. And please have a thought before. As any mental journey, yes, I think that will be the best. Just you and me sitting by the sea, we can solve our problems there. As any mental journey, yes, I think that will be the best. Just you and me sitting by the sea, we can solve our problems there. You're trying to put me down, and I don't know what to do. You've got a funny way to show what you feel. Hola, María Consuelo. Cada día estás más encantadora. Hola, niños. Bienvenidos a mi casa. Gracias, María Consuelo. ¿Necesitáis algo? De todo. Comida, bebida, piezas de recambio. Necesitamos de todo, María Consuelo. Lo mismo que llevamos siempre. Muy bien. ¿Vais a otra cueva? No. Vamos a la misma de la semana pasada. No hemos acabado de explorarla, ¿sí? No. Es grandísima, no te imaginas. Sí. Un momento. Nos estamos poniendo los trajes. ¡Jill! ¡Vamos, abre! ¡Abre, por favor! ¡Que me estoy meando! Pues aguanta. Resiste un poco, hombre. ¡Eres un pelma, a ver! Ya no aguanto más. ¿Qué será? Vamos, muchachos, nos vamos. Bill, ¿has metido las provisiones? Sí, ya está todo. Jill, déjame junto a la ventanilla. Si no, me mareo. Sí, chiquitín. ¡Esperad! ¿Es que me vais a dejar aquí? No sería mala idea. Anda, sube. ¿Qué bromas más tontas? ¿De qué os reís? ¿Sois idiotas o qué? Mira lo que he encontrado. A ver. Quieta. Lo he cogido para ti. Es una joya, ¿no? Al verlo pensé en ti. Es precioso. ¿Te gusta? ¿Dónde lo encontraste? ¿Dónde va a encontrarla? En el suelo, donde se encuentran las piedras. Gracias. Está bien, Bert, hemos comprendido. Es maravillosa. Le has regalado una bonita piedra. ¿Hay que dar a eso tanta importancia? Claro, Bert es un escritor. Encuentra una piedra y se inventa una novela. ¿No lo sabías? Parece una plaga de Oriente. Bueno, ya está bien. Es bonita, ¿no? Sí. ¿Pero cómo desaparecidos? Oye, dos astronautas ahí dentro encerrados en la cápsula, de pronto desaparecen, venga. Tú también lo has oído. Pero no lo creo. Quizá los rusos capturan nuestras cápsulas. Sí, y luego eliminan a los astronautas. ¿Y para qué? No, o es un truco periodístico o es algo más grave. Para impresionar a Carter. Pues, ¿qué les importa a ellos, Carter? Muchachos, yo creo que es algo muy serio. ¿Qué va a ser serio? Es algo grave. Ya hemos llegado. Sí, ya hemos llegado. Por fin. Aquí es. Vamos a ver. Con cuidado. Jill, pasa tú primero. Sí, está bien. ¡Vamos! ¡Ánimo, mujer! Deprisa. Deprisa.
Ya estamos. Aquí es donde nos paramos la última vez. ¿Tú qué crees? ¿Cuántos metros habrá? 100 o 150. Yo creo que más. Gil, pásame la linterna. Ron, prepara las cuerdas. ¡Ver! Hay que prepararlo todo para pasar la noche. ¡Vamos! ¿Qué dices? Si no hay más que armar una tienda. ¿Y tengo que hacerlo yo? Yo estoy escribiendo. Vaya excusa. ¿Por qué escribes siempre a la luz de las velas? Porque es una luz antigua, dulce, romántica. ¡Oh! Y por eso me inspira. Además, cuando leo lo que he escrito, es útil. ¿Por qué? Porque veo que es muy malo. Además, así no necesito ni siquiera una papelera. Es un ahorro y una comodidad. Bonito, ¿eh? Sí. ¿Qué te pasa? No lo sé. Algo no marcha. Estoy pensando en lo que dijo Peter. Bueno, muchachos, ¿cuál es el programa? Exploración en grupos. Nos encontraremos aquí dentro de dos... Yo voy contigo. ¿Has cogido el acetileno? Sí. Pásame la linterna. Ahí va.
Fijaos. Es una maravilla. Bill, ven aquí. Sí, ya voy. Ron, pásame la cámara. Sí, ya voy. Bill, ven. Vamos, no te quedes ahí. Cliff, mira, parece un camello. Es verdad. ¡Eh, beduinos! ¡A la grupa! ¡Ron! ¡Haznos una fotografía! ¡De acuerdo! ¿Cómo ha salido? Hay mucha luz. ¿Cómo va a haber mucha luz? Eres tú, que no sabes hacerlas. Espera un momento. ¿Qué pasa? La piedra. ¿La piedra azul qué? No sé, se mueve. ¿Se mueve? Ha pasado algo. Es Thelma. ¡Vamos! ¡Roy! ¡Bill! ¡Roy! ¡Bill! ¡Contestad, por favor! ¡Contestad! ¡Roy! ¿Dónde estás? Estoy aquí. ¿Qué sucede? ¿Pero qué ha pasado? Es horrible. Fue la piedra azul que cogió Bert. ¿Dónde está Jill? Está muerta. ¿Qué dices? ¿Dónde está? No lo sé. Perdí la orientación. Solo quería escapar. Ronnie Morin, coge la camilla. Cliff, tú trae el botiquín. Bert, coge el sonar. Y tú, Bill, las cuerdas. Quizá haya alguna esperanza de salvarla. Vamos, deprisa, deprisa. Cálmate, Thelma. La encontraremos. No te preocupes. Intenta solo recordar por dónde has pasado. Anda. Vamos. ¿De dónde venías cuando llegaste hasta aquí? Intenta recordarlo. Sí.
¡Recibe! ¡Deprisa, bajad la camilla! ¡Roy, prepara el aparejo! Sí. Suelta la camilla. ¿Es muy grave? En la cara no tiene nada. Sujeta los cables. Voy. Hay que moverla con mucho cuidado. Sí. Gracias a que llevaba el casco y la mochila, le han salvado la vida. Ha tenido suerte, pero puede tener algo roto. Hay que sujetarla bien a la camilla. ¡Bajad aquí! ¡Necesitamos ayuda! Vamos a subirla. Mucho cuidado. Heridas no parece que haya. Yo no he visto nada. Eso no quiere decir nada. Pueden ser lesiones internas. Sujétala bien a la camilla. Bueno, ya está. ¿Listos? Sujetadla bien. Yo subiré a enganchar la camilla. Estad preparados. Ron, sujeta bien el aparejo. Sí. ¿Va bien así? Sí, así va bien. ¿Listos? Muy bien. Engancha la otra parte. Pero yo la he visto. Os lo juro, la he visto. Tenía la cara ensangrentada. ¿Cómo es posible? ¿Vosotros? ¿Estáis listos? Sí, ¿tú también? Sí. ¡Enganchad! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Tira! ¡Súbela ya! ¡Vosotros! ¡Os sujeto las cuerdas!
¿Todo va bien por ahí? ¡Sí! ¡Roy, sujeta los descensores! ¡Espera! ¡Se ha atascado el clipper! Las cuerdas están tensas. Chicos, calma. Es una cosa horrible, pero no podemos dejarnos llevar por el pánico. Tenemos que salir de aquí como sea. Cliff, estamos a 400 metros. Habrá que darse prisa. ¿Y cómo subimos? No tenemos cuerdas. Acabamos de bajar por lo menos 100 metros. Dentro de poco empezará a faltar el oxígeno. Calma, calma. Hay una última posibilidad. ¿Cuál? Tenemos el sonar. Con el sonar podemos encontrar el camino por donde hemos venido. No creo que sea difícil. Los sonars se quedaron en mi mochila. No, Dios mío, no. Estamos perdidos. ¿Os dais cuenta? Estamos perdidos. Esperadme. ¿Pero a dónde vas? ¡Estás loco! ¡La culpa es mía! ¡Déjame! Aquí está el sonar. Vosotros, Morín y tú, por la parte sur, hacia la Gruta Blanca.
Roy y Tel por el oeste hacia el río subterráneo. Bill y yo buscaremos por el norte. Pero antes vamos a probar el equipo. Vamos deprisa. Yo no aguanto más aquí dentro. El mío funciona. Este también. Pues no perdamos tiempo. En marcha. ¡Thelma! ¿Ves algo por alguna parte? No, aquí no hay salida. Ven aquí, he encontrado un paso. Está bien, ya voy. Yo creo que esto debe ser el cauce del gran río subterráneo que hace millones de años había aquí abajo. Sí. Y si es así, tenía que llegar hasta el mar. ¿Olvidas que el mar está a más de 1000 kilómetros de aquí? Sí, pero podremos encontrar un afluente y seguirlo. No tenemos otra opción. Me gustaría saber una cosa importante. Lo importante es encontrar la salida. ¿Qué te gustaría saber? Lo que dijo la radio sobre los astronautas. Ellos desaparecen y nosotros encontramos esa piedra azul. ¿Es eso? Es tan extraño. Sí. Yo no creo que sea una coincidencia. ¿Quieres decir que en esa piedra hay algo extraterrestre? ¿Pero por qué, Jill? Tal vez pueden saber quién es más fuerte y quién más débil. Tus dotes de percepción son superiores a lo normal. Y eso tal vez lo notan ellos también. ¿Ellos? ¿Quiénes? Tengo miedo. Ya. No estaba loca cuando sentía... ¿Acaso esos seres tengan necesidad de comunicarse contigo? Y por eso te han respetado. ¡Qué niebla tan extraña! Tal vez estamos cerca de la gruta del viento. Tenemos que seguir. Esto debía ser un lago. Quizá lo hemos conseguido. Cambiado de pronto. No lo sé. Ánimo, Morín. No podemos volver atrás. ¿Quién es? Somos nosotros. ¿Roy y Thelma? Sí. Sí. ¿Habéis encontrado algo? No. ¿Y vosotros? Nosotros tampoco. ¿Y Bert y Morín? Hemos perdido el contacto. Tenemos que ir a buscarlos. Sí. Vamos.
que por ahí puede haber paso. Tiene razón. Voy a mirar. Tú busca por el otro lado. De acuerdo. Descansa un poco, se te pasará enseguida. No, no, intentaré seguir, aunque sea despacio. Sí, tienes razón. Voy delante a buscar a Bert y a Maureen. Vosotros, si queréis, podéis acampar aquí. Bill, ayúdale. Usa el walkie-talkie. No debemos perder el contacto. ¿Estás bien así? Sí, gracias. Ayúdame. ¿Y si no los encuentras, qué harás? Volver aquí. ¿Por qué no voy a encontrarlos? Los encontraré. ¿Puedes oírme? Sí, Cliff. Sigo adelante. Estoy cerca de la Gruta del Viento. Cliff. Impresiona estar aquí solo. Cliff, ¿por qué no vuelves atrás? Enseguida. Thelma. Thelma. ¿Puedes oírme? ¡Respóndeme! ¡Cliff! ¡Adelante, habla! ¡Maldito chisme! ¡Maldito! ¡Cliff!
No responde. Es extraño. Intenta concentrarte. Ayúdale. Encuéntralo. Desaparece. Hay algo que se lo está llevando. Ayúdale. No le dejes. Escúchame. Escúchame, Cliff. Cliff. Es demasiado tarde. Está ahí. Está encima de ti. Hay algo ahí. ¿Es Cliff? ¿Qué? No es Cliff. ¿Quién eres? Tú no eres Cliff. A mí no me engañas. ¡Tú no eres! ¡No eres Cliff! ¡No lo eres! Thank you.
Thelma, tenemos que ir por ahí. Ánimo, ya casi lo hemos conseguido. Por fin. La carretera está ahí. Vamos. Ayúdame. Vamos. Espera. Mira, un coche de la policía. ¡Eh, no hay nadie! Qué extraño. Parece abandonado. Sí. Espera. Oiga. Oiga, ¿me oyen? Nada, no contestan. Vamos a la ciudad. Sí. María Consuelo. María Consuelo. ¿Dónde estás? María Consuelo. No está. No hay nadie. ¿Qué hacemos? Fuera hay una cabina. Vamos. Oiga, central, conteste. Central. Oiga, central. Oiga. Entonces. Central. Nada. No, no contestan.
inútil quedarse aquí. Vámonos. ¡Harry! ¡Joe! ¡Harry! Las máquinas están funcionando. ¡Fred! Estará en la parte de atrás. Thank you.